Penso que o inicio do partido foi un pouco así un bo reflexo do que foi despois todo o partido, non? Con moitos erros, no moitos erros de acerto, non? Sobre todo porque tivemos moitos tiros abertos que non fomos quen de anotar, cun bo traballo defensivo en líneas xerais onde eles tamén demostraron a calidade que teñen tanto colectivamente como equipo, como individualmente, non? Hai accións de moito mérito de eles. Empezamos o terceiro cuarto onde parecía que podíamos seguir nesa pelexa e estivemos quizás con algún erro de máis no rebote defensivo, que penso que tamén foi un factor clave. E bueno, pues no último cuarto a verdad que se nos pechou a lata e non fomos quen de anotar, non? De aí a diferencia final que penso que debía ser un pouquiño máis corta, non? Pero, si, como digo moitas veces, si fora boxeo, creo que tamén o traballo que fixo Málaga fai nos meritorios desa victoria. No, serio, en absoluto, no. Serio porque estaba hablando del equipo y del partido, que yo creo que hay que afrontarlo con seriedad. Estoy inmensamente feliz, muy contento. Contento por la fiesta que ha habido, contento por cómo ha reaccionado la gente con los jugadores, contento por la actitud de los chicos, contento porque hemos conseguido un año más el objetivo y porque ver este fin de fiesta, como hemos visto, yo creo que es buena muestra de que está muy vivo este proyecto, ¿no? De que a mucha gente le importa, ¿no? Y hoy es el momento, igual que era la semana pasada, de solo agradecérselo a los chicos que han trabajado muy duro, sino a todo lo que hay alrededor, ¿no? Afición, sponsors, muchísima gente, ¿no? Ahora mismo me encontraba subiendo para la rueda de prensa mucha gente de fuera, de Compostela, que me decía, mira, venimos de lejos a animaros y a apoyaros y gracias por vuestro esfuerzo. Entonces, realmente hoy solo tengo motivos para estar muy feliz, muy, muy, muy feliz. Estaría inmensamente feliz también si hubiéramos ganado. Bueno, pues lo cierto es que sabíamos que venía de hacer siete jornadas, las siete últimas jornadas estaba promediando 18 puntos por partido, con unos porcentajes enormes. Hay tres o cuatro canastas que yo creo que hay que hacer lo que hizo la gente, aplaudirle. Porque hay una que mete de casi 9 metros, que 8 metros y pico, que poco más puedes hacer, ¿no? Cuando los jugadores te anotan y te ganan por su talento, pese a que tú has hecho tu mejor esfuerzo defensivo, bueno, pues hoy Nedovic ha hecho un partidazo como había hecho en las anteriores jornadas. La verdad que está jugando una segunda vuelta, yo creo que como todo el equipo, muy, muy buena. Hay que pensar que Málaga ha perdido con Barcelona, con Madrid y ya hace bastante en la pista de estudiantes, ¿no? Y todo lo demás lo ha ganado, ha hecho una segunda vuelta fantástica, es un grande, ¿no? Si te fijas, hay dos que puede ser por un no conocimiento entre los jugadores, pero luego hay tres faltas de ataque, ¿sabes? Esas no son por falta de... son pérdidas que vienen dadas porque son faltas de ataque. Bueno, así las indican, ¿no? Entonces no es fruto de eso. Te pitan una falta de ataque, pues al revés, es todo lo contrario, ¿no? Eso a veces por exceso de celo. Pues supongo que brindaré con vino, con mis seres queridos y allegados y, bueno, alguna cerveza también tomaré. También tomaré. Bueno, pues esta semana ainda é unha semana de actos e accións nas que, bueno, pues asento o clube explicar a Chimi o Camín donde irán os colexios e farán este tipo de traballo. Haberá unha cena de despedida que mañán e hai algún tipo de acto institucional. Logo será tempo de avaliar a tempada, porque eso tamén temos que facelo, como facemos cada ano o remate, ver que cosas fixemos ben, que cosas fixemos mal, e dentro de pouquinho pues empezar a traballar no futuro como ven sendo habitual. Pero bueno, ainda estamos en domingo e mañán en deluns, entón polo menos este día e medio ten que ser de celebración e festexos. No, porque mira,
pues la gente es normal que tenga, prefiera más a unos que a otros, esto es así, ¿no? Pero lo cierto es que durante todo el año lo han aplaudido a todos, y me incluyo, pese a los errores o pese a los aciertos. Entonces, no podemos decir nada, ¿no? Cuando más necesitamos a la gente, ahí estuvo, ¿no? Y yo creo que hay momentos de estos que quedan, como decíamos a veces en la retina, pues uno de los que queda es la prórroga contra Bilbao, ¿no? Después de perder una ventaja enorme, pues gracias al buen hacer también, ¿no?, del equipo bilbaíno, la gente entendió que ese era el momento más importante. Y ese descanso entre el final del partido y la prórroga, yo creo que es una ovatio constante y un obra. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente? Gracias. Gracias a esas camisetas que van hoy los chicos. Todo lo que indicaba era muy importante, cada punto, cada bono, cada posesión, cada carnet, cada pequeño sponsor y gran sponsor, cada grano que se suma a esa montaña que luego se llama Obradoiro, es muy importante, porque, bueno, pues mira, venimos de ver una temporada donde los detalles demuestran que son muy importantes, lo saberás, este tipo de cosas. Entonces yo creo que esa camiseta reflejaba muy bien todo esto. Primero un grazas enorme, un somos ACB, luego decía cada carnet, cada punto, cada abono, cada ticket que se vende, cada pequeño sponsor, cada gran sponsor, eso hace que esto exista, ¿no? Y entonces, bueno, a la afición solo, como a todos los que nos apoyan, ¿eh?, solo gracias, porque realmente es una conjunción de un montón de factores y todos son fundamentales, porque si uno se cae, se cae este proyecto tan chulo que se llama Obradoiro.